Este mural habla del territorio en el que estamos ahorita. En los primeros acercamientos que hicimos a la comunidad nos hablaron mucho de estos dos volcanes y cómo ellos han definido pues, la dinámica cultural aquí. La personaje que está en el medio es una danzante, también como recuperar un poco ese papel de la mujer en las danzas tradicionales de aquí, que son como las que guían, las que van al frente. También personalmente una relación que tengo con la danza muy interesante, siempre ha estado como conmigo, entonces quise traer también ese gusto mío por la danza, con la danza del lugar. So I think when making murals it's really important to make it about a place, but I think it's also equally as important to make it about where you're from. And to marry those two. And so I'm from Reno, Nevada, and they call it the biggest little city in the world. So I've been doing a series about the biggest little flowers. Try to find the smallest flowers in an area and then paint them super big because I want to talk about empowerment and how little things can have a big change and a big impact. There's an expression of giving someone their flowers. So I think, you know, coming to a city like this and giving them their flowers now so they feel important and kind of empowered. Con este mural busco como proponer una fiesta de Inti Raymi. Ecuador siempre ha estado como presente en mi inspiración o en mi vida. Me preguntaba qué propuesta, digamos, como que visual tenían desde acá para el Inti Raymi y juntarlo con lo que pude investigar. Esta es una tierra de escuela de músicos, sobre todo de flautistas. Como que me ayudó a proponer desde unos flautistas pues, que llevan el mando de la fiesta, digamos, al sol. Minha pesquisa, num geral, é sobre feminismo latino-americano e eu vou sempre pesquisando como é que as mulheres vão se relacionar com outras mulheres, com suas mães, com as suas avós, como é que o trabalho de cuidado foi sendo deixado para que as mulheres fizessem e como elas entenderam que isso é parte da sua identidade, né? E como, na verdade, o trabalho de cuidado é algo que tem que ser coletivo, tem que ser comunitário. E no mural tem como um frame de um vídeo que é o trabalho da Marta, que é a parteira da comunidade. Então é muito bacana poder trocar, né, combinar a minha pesquisa com o trabalho que ela faz aqui. Aqui eu estou a contar uma história que habla com seu entorno, que mira a força da mulher. La mujer camponesa que representa los andinos, que le representa la ancestralidad indígena. Acá estamos a mostrar un poco de la vida de trabajo de Dona Geraldina. Yo la conocí al pie de Cutacachi, la miré y pregunté a ella si podía pintar un poco de su vida. Conversé mucho con ella. Me tocó mucho la fuerza de ella, la fuerza interna. La fuerza externa. Mi trabajo, pues, principalmente parte de un interés por el archivo, por temas que tienen que ver con la memoria. Me vine a Ecuador con una cámara instantánea para sacar unas fotografías. Quería como recrear ese ejercicio de tomar como fotografías a la antigua, entonces tomé varias fotografías de acá del lugar de Cotacachi, que son las que están acá, como una tensión entre dos espacios, entre uno privado y uno público, en uno no puedes entrar y en el otro como que tienes una invitación para entrar y explorar como ese lugar. Y me interesan pues esos temas que tienen que ver con la memoria, como con lo cotidiano, con los espacios íntimos, dialogando con el espacio público.